así. Ahí, ahí. Es como cabecea, mira, mira, mira el puntero. David, qué grande es. Ahí, en la ola, en la ola. Ahí la tiene, ahí la tiene. ¡Lo ¡Mira bien, qué grande no, no. es! ¡Qué bicharraco, madre! La dedico muy especial a la mamá. ¡Mamá! ¡Por ti! ¡Mírala! ¡Se ha pescado tu niño! ¡Mírala! ¡Familia! ¡A todos vosotros! ¡Chico! ¡Y es grande, eh! ¡Ay, caray! ¡Hola, ahí! Natural, ya lo tengo ya preparado y tú no me pasas tanto. Vamos. Anzuelo del 9 del chino, picameta del 30. Cameta del 26, anzuelo del 9 del chino, cameta de 3 metros, vamos a darle duro. Plomo del 120, línea madre, la Cami, el Sea Prime del 22, voy para allá. Va a darle duro, Manuel. El plomo de 125 del amigo José Mellao. José, vamos a ver. A ver lo que se da, machucá, familia. Vamos, no, pero chico, vamos ahí. ¿Viste el pedazo de bocadillo que se comió? Mira, suena que la flota y los donos caseros. Después del bocadillo, los donos caseros. Ahí, ahí, que no pase hambre. Y hermano, balanza. Ahí balanza, hermano, familia. A darle duro hoy, a ver lo que te da. Después de la temporada de Levante. Ahí cerquita, Manuel. Ahí. 20 metros. Peláis. Sí, igual que yo, mira, Manuel, me he pelado, ¿eh? Hemos puesto de acuerdo. Sí, nos hemos pelado los dos. Sí. Buenos días. Buenos días por la mañana. Un día más. En los pesqueros. En Torró. En la playa. Ahí estamos. Pues ya está, familia, ya he visto. Hemos montado, hemos lanzado y ya está. A Manuel le acaban de dar un tironcillo. No me sirva. Lo han sacado. No se lo han comido, lo han sacado. Bueno, ya está. Por lo menos hemos visto algo. Hoy a ver cómo se da. Ayer hizo un día muy bueno, Manuel. Muy bueno. Pero no podíamos venir. Ayer hacía Levante, Olilla. Ayer hizo aquí un día muy bonito. Y ha caído esta noche de madrugada a las 4 de la mañana. Hemos decidido venir aquí por si acaso hay algo por ahí despistado, ¿no, Manuel? Tampoco podemos venir. Hombre, no. Tenemos margen, pero cuando queramos tampoco. No. Hay veces que tenemos compromisos y no se puede. Así que bueno, ya está. Eso es rato. Sí. Hoy estamos aquí, a ver cómo se da. Aquí hoy. Ay, uy, Manuel. Aquí hay hoy. Allí, limpio. Y de aquí para allá hay un pelín de piedrecilla, pero Manuel es chino. Es chino.
Pero bueno, ya está, a ver lo que se da. Es playa. Es playa, esto es más abierto, todo playa. Y hasta en una llevo el 35 y la otra el 22. Y yo igual. Pues así yo. 35 más cerca y el 22 un poquillo más lejos. Igual que yo. Yo el 35 ahí al lado y el 22 lejos. Pues al revés. Es que 22, creo que lo has dicho al revés. El 22 cerca y el 35 un poco más cerca. Ah. Pues ya está, familia. Vamos a ver cómo se da hoy. Ah, Junior, hoy no has podido venir. Hoy es que... Es que hoy es viernes. Tiene que salir. Hoy es viernes, los viernes él no puede venir. Así que, listo, familia. A darle duro el día de hoy, Manuel. Al desayuno. Dale ahí. Allí. ¿Qué? Allí. ¿Este? Ahí. Vamos. Manuel, al desayuno. Oye, me está dando torso, Manuel. Si es que no pones bien la sombrilla. Espérate. Espérate. Mira, Manuel, ahora. Así, ¿no, Manuel? A la puta vez, parecemos un gnomo. La Maritoñi. Manuel, es que te tiene que venir pegadillo porque te lo voy a contar. No, es que una vez se despega. No, pues es que eso es. Yo cuando era chiquitillo fui al cole y esto, la mamá me echó mi puleva y esto... Se quedó pegado en el plástico donde viene la puleva y me echó esto solo. Y cuando yo llegué a beberme la puleva, digo, ¿por dónde la bebo, mamá? ¿Por dónde me la bebo? Qué lástima. ¿Seguro que no se quedó sin la puleva ahí? No, porque mira, es así. Yo inventé. Le pegué aquí un bocadillo y me la bebí ahí. No, quedaba yo sin comer, ¿no? Familia, al desayuno. Ah, espérate. Se lo voy a dedicar. Este se lo voy a dedicar a José. A José. De Armería. Ah, que el otro día comieron una. El maritoña, otro día un paquete de maritoñas y vi yo allí las maritoñas. Y la. Con el cele también. Con el, ¿no? ¿Iba con el cele? Es que ese día no sé si es fue con el cele. Bueno, pues si fue también, parceli. Así que ahí estamos, que no parten. Otro. Venga. Emilio, a la buenas tardes. Todavía no. Bueno, mediodía. Bueno, mediodía. A mí me da el sol y sombra. Mira, el sol ya empieza por aquí y me tengo que bajar por aquí. Ay, ya está. Sí. Pues ya está, familia. Manuel, hay algo por ahí. Sí, pero se me ha ido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me calmaré, todo lo veré, yo me voy a empezar a macaco, ahora voy a picar la caña. Vale. De Celio Barronel, el luso. Saludos, un abracico. Vamos a acercar la cámara. Sargaco, sí señor, qué alegría, muchas gracias. que le mandamos un saludo a las niñas, Celia y Valeria. Ah, la de las niñas, claro que sí, hombre. Celia y Valeria, ¿no? Celia y Valeria. Y que dice que disfruta mucho con la gente que cocina. Muchas gracias. Un saludo, niña. Que todos los días va a haber Yankee Cocina. Hoy más chica. Hoy una milla más chica. Pero bueno, que todos los días hay. No es por el apoyo y las cosas que decís de la Yankee Cocina. Pues sí. Ya está. Que os portéis bien. Que querráis mucho a vuestro papá y a vuestra mamá. Que le hagáis caso. Que ayudáis en la casa y que estudiéis. No pidáis mucho. Ya está. Todas esas cosas. Que seáis muy buenas, ¿vale? Un saludo para todos. Hala, un abracico, familia. Muchas gracias. Hay aquí de Paco Surcati en Málaga. Paco. Saludo, Paco. Buen vídeo de la familia, te digo, gracias por los sonidos. Soy más apretado con los tornillos de un submarino. Pues, yo, apretado, yo no he hecho, pero lo primero, el submarino lleva tornillos. Sí, no irá a planchar hasta sordar, no, si lleva tornillos, no, claro, lleva tornillos. Ahí donde teníamos tornillos. Hacían los tubos esos grandes para que pasara por debajo del agua.
Ah. Eso es que los metía en el fondo del agua. Sí. Como un viaducto de por debajo. Y eso iba todo soldado. Pero vaya, llevará algunos tornillos. Llevará tornillos. Y eso tiene que ir. Sí, es que nosotros teníamos antes el lavadero y enfrente había un taller que hacía cosas de aljibes grandes de hierro, hacía puentes grandes, cosas grandes de, y era todo soldado con láser de eso. Y cuando venían los camiones, Manuel, lo que le costaba la rotonda, sapeaba al hombre y tenía un joystick y meneaba la parte trasera, y desde atrás así se ponía, iba manejando el camión y el camión de otro joystick lo iba dirigiendo, o sea, como si fuera un coche teledirigido. Y así iba, y esto era gigante, muy largo. Pues ya está, familia, que digo yo que llevará tornillos, y bien apretado. Eso, no, eso tendrá más fuerza que de 25 newton de esos, ¿no? Seguro. Yo creo que sí. Que la adivinanza no es la sombra, que estábamos nosotros muy, muy contentos que la habíamos adivinado. Manuel. Es que éramos muy listos, éramos muy camioneros de mucha vida de hueá. Manuel, es que yo te dejé, yo no te quise quitar la ilusión. No te quise quitar la ilusión, si yo lo sabía. Lo que pasa es que no quise decirle nada porque estaba, yo creo que es la sombra, tal. Vamos a dejarlo. Como ellos no sabían nada de responder, pues me dieron a mí decir la sombra. Pero pues cada vez más grande pues, que yo, pues no lo veo. No es la sombra, Manuel. Si va andando para allá, va contigo. Y si viene, te acompaña. No lo me acuerdo. ¿Qué? Pone las huellas que vas dejando en la arena. Pues claro. Pues claro. Las huellas, vas dejando y vas dejando las huellas. Y luego pues, te van a acompañar. Y luego te vienen y las vas, te van acompañando. No vas solo, Manuel. Con la huella. Y otra cosa, el trabalengua ese que nos mandó Antonio Inocencio. Antonio. No fue Antonio Inocencio. No, ¿quién fue? No, la mujer. Ani de Llobregat, del Prado de Llobregat. Ah, amigo. Amigo. Pero pone aquí, un abrazo. No la ha mandado mi pareja, que os lo he mandado yo. Ah, ahí. Que lo estamos ensayando. Ahí. Sí, yo no puedo. Ahora yo me pierdo con eso, que no me sale. Pues hay que ensayarlo. Lo que pasa es que todavía no lo tenemos aprendido. Pero bueno, que lo estamos ensayando. La rubia me regañó. Porque me dijo que no lo dije. Es que no lo dije. Ya, y tenía que decirlo. Pero tenía que haberte esforzado en ella, ¿no? Ya. Pero ya. Ya veremos a ver lo que pasa hoy. Según cómo esté. Y muchas gracias por todo el apoyo recibido, por el sargo ese que saqué, por los comentarios, todo eso. Muy agradecido, sí es verdad. No, en verdad nos da mucho ánimo y todos los comentarios. Y mucho ánimo allí, que es verdad que fue una jornada dura. Y no veo. Pues ya bueno, está. La única pica, lo único que salió. Mira. Una pica y la piso. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido, familia. Así que hoy continuamos y a ver si podemos enseñaros algo. Por ahora no. Por ahora no. Pues seguimos, familia. Vamos. Vamos. ¡Familia! Voy a decir el trabalengua. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Tengo que decir. Así que ahí va. Y dice sí. Brindo, recopacopindo, recopindo, copa, quien no diga brindo, recopacopindo, recopindo, copa, quien no beba vino de esta copa, apréndetelo, lo tienes que decir deprisa, si no, no bebes vino. ¿Y será verdad que lo he dicho bien? ¡Eh! ¡David, qué máquina! Claro, lleva toda la semana. Sí, hombre, no. La acabo de ver ahora mismo. Toma, Manuel. Toda la semana lleva. Brindo, recopacopindo, recopindo. Quien no beba vino, recopindo, no bebe vino de esta vez, algo así. Pero me la sé casi, Manuel. Continuamos. Hoy va a pescar. Vamos a ver. Pacha, familia. La 1:00 p.m. La Manuel, nadie, ¿no? Ni una. Ni una picó. Pero ni enganchó siquiera. Pero una... Manuel, vamos de más en peor. Sí. O fuego enterito.
ojo. Y es verdad que nos decís que está todo por todos lados igual. Pero me da por resfrío de la más. Pero no ves, aburre en verdad, ¿eh? Qué aburrido. Te queda, pues no te queda ahora todavía. Ahora empieza ya a subir la marea. La vamos a hinchar a pescar, Manuel. Pues sube, a las dos. A las dos empieza a subir. A ya con la barriga llena. Mamá, no te mires, no te mires, que ya mismo te viene. Vamos a ver lo que hay hoy. Vamos a ver. Que tengo mucha hambre. No te vayas a faltar huevos para echarle a la tortilla. Vamos a comer tortilla de papa. Creo que sí. Ay, familia, ¿cómo nos vamos a poner? Os pongo en confitura. ¿Confitura, Manuel? ¿Qué es confitura? No sé. A ponerlo al día. ¿Qué es confitura o tesitura? Os pongo a la orden. Tengo una caña lanzada. Así para allá cae una lengüilla de piedra, la tengo ahí echada, por un 35, no se mueve. Tengo otra caña, que la habíais visto antes, que le he puesto un 22 y me he quedado sin hilo. Y es que también en aquella vez cuando partí, que partí un trocillo de primera, le quité un puñadillo de hilo. Como esas hilos, como esas bobinas son de poca capacidad, pues claro, le faltaría ese trocillo, menos mal que no ha llegado al final y no me lo perdí. Y ya está, pues la hemos cambiado y le he puesto una bobina del 18. Y la tengo más fuerte lanzada para adentro. Y nada. Y el Manuel pues tiene lo mismo. Una del 22 lanzada más para adentro. Y otra del 35 lanzada más para acá. Y todavía pues no. Manuel, a ver si ya se da algo que ya toca. A ver, aquí estamos esperando. Y el próximo me toca a mí. Manuel. A mí ya me quedan 2 o 3 meses. Sí. Ahora me toca a mí. Hoy vamos a estar hasta que oscurezco. Ya luego lo veréis. Hoy vamos a estar. Es verdad que no han dicho mucho. Ale, aguanta hasta la caída. Hasta que se meta la noche. Venga, hoy vamos a aguantar, que no está el Junior. Y el Junior es el que mete la bulla. Uy, que me caigo. Y es que el Junior mete la bulla. Porque Manuel es que se cansa muchas horas. Al final se aburre. Hoy vamos a aguantar a mi llamada y vamos a ver lo que pasa. Así que familia, os vamos diciendo a ver si sale algo, ¿vale? Que ya mismo se viene, Manuel. Venga, continuamos. Manuel, que estoy escondido en las 2 sombrillas. Entre medias de una y de otra. Manuel, que ya es la hora. Que se va a venir. Ya está, que aquí seguimos todavía. Sí. Madre mía, ¿qué hay que comer? Hay que comer, ¿qué hay que comer? Hay que reponer fuerzas, que luego va a venir, ya verás. Yo creo que... Acordaros de lo que digo, que luego sale. Sobre las 8 o 8 y media. Más o menos, 8 y 17 o por ahí. Sí, 8 y 15. Así que familia, ¿que se viene? La Jackie Cotillo. Vamos. Ensalada, ¿eh? Ensalada. Cebolla. Hoy toca, ¿eh? Tomate. Hoy toca. Hace calor, hace calor. Y vamos a grabar que ha venido Manolo. ¡Manolo! Buenas. Ahí, mira Manolo ahí con la olla. ¿Qué tendrá en la olla el Manolo? Secreto, secreto. ¿Qué tendrá Manolo en la olla? Ahora... No te mira y no la puede ni mover. Ahora, no la puede mover, que se está derramando para los lados. Una cosa, Manuel. La vamos a poner ahí un paraviento. Pescar, no sé si vamos a pescar, pero vamos.
hambre lo vamos a pasar. Esto no. Ah, Manolo. ¿Qué? Un saludo y un abrazo fuerte de nuestro amigo Boleto. Te lo ha dedicado para ti. Pues gracias, igualmente, hombre. Un abrazo, Boleto. Me hubiera dicho, dice que ese hombre dice que se ve muy buena gente, muy tano así. Como nosotros ya sabemos, así. Sí. Medio. Sí. Es que de los nuestros también. Sí, igual que Boleto. Venga. Manolo. Mira. A ver, vamos a ver lo que trae por el Manolo. Bicho. Bicho, nene. Bicho ahí. Ay, ya. ¿Esto qué es, Manolo? Pues mira, esto es. Explícanos. Carne de paletilla. Sí. Con unos poquitos de ajo. Sí. Y unos pimientos. Y con sus pimientos fritos. Luego le pones un poquito de vino. Y una milla de tomate frito. Ya. Vaya. Y con eso ya hay. Esto que no se come en el plato, esto se come en la taja. Ahí, abre el latajo y ahí, a todo dentro. Y el Manuel. Picho, mi Manuel. Ahí. Picho. Vaya. Esto ahí. Hola. Manuel. Eso y lo otro, Manuel. Que está aquí. Que está ahí. Lo vamos a poner ahí. Vamos a ponerlo. Mi hermano escapañado. Ahí, todo tirado, Manuel, todo tirado. Ahí está, familia, ahí. Calentándose. Pero eso es de campo. Tostillica. Y eso. Es las banderillicas, mira ahí. Agustico. Vamos ahí. Vaya. A ver, Manuel, a ver. Vale, ya está. Así. Bicho. Madre mía. ¡Familia! Pues ya está todo ahí. El Manuel ya le va a dar la vuelta a la tortilla. Ya le va a dar. Ah, ya se la ha dado. Vamos a comer, ¿no? ¿Ya? Aproveche, familia. Vamos ahí. Mucho. Vaya. La vi cómo suena esto. ¿Qué has dicho, padre? Te reíme en medio de 12 huevos le echas a él. Ay, pues ya está, va a comer. Acá no va a chapar, aproveche. Esto ya está, ¿para qué le vamos a dar más vuelta? No, no, eso ya estaba, no es. Eso y esto. Hola. Familia, ¿qué pasa? A las buenas tardes. Aquí seguimos. Manuel. Que ya está, que como no hay nada, pues ya quizá. Sí, pues falta hoy. Uy, no vea. Se está empezando a levantar, levante. Ya se está fresco, hoy va a ser fresco. Pero bueno, así que familia, que se viene. El Yankee Flan. Para Manuel, para mí y para Manolo. Así que vamos a comérnoslo. Y a ver si Manuel este nos va a esto suertecillo. Sí, ahora sí. Venga. Yo el primero. Venga, ahí. Sí, no está llenado. ¡Vamos! ¡No vea! Manuel, ponle. Ahí. Vamos a llamar Manolo. ¡Manolo! Ahí está el Manolo. Ahí. Como no hay pescado, vamos a hacer una cosa. Sí, pero le vamos a dedicar el Yankee Flan. ¿A quién se lo ha dedicado, Manuel? Se lo vamos a dedicar a usted Mellao. Y a Felipe. Y al Mellao. Y al niño, a Sergio. El Yankee Flan, que no hay pescado. Cuando se come algo en Mellao, a ver qué dice. Dice esto es del terreno. Ahí. O ahí. Por derecho. Ahí. Ya está que me rili. Ahí. Falta otro. Ahora el mío. Ahí vamos, familia. José, estos no son tus bocadillos, ¿verdad? Lo bueno. Y los bonos. Pero ya está. Ahí, mira. ¡Halo! Ahí estamos. A vuestra salud. ¡Vamos! ¡Picadita en banda! Sí, en banda. ¡Creérselo! ¡Creérselo!
Cotillón. Ahí va. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ahí va. Ahí hay algo. Vamos que nos vamos. Era una herrerilla o algo. Ahí viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Hola, hola. Ahí va el tiempo la herrera ya. Ay, qué bonita. Bueno. Ahí está, familia. Esta se la vamos a dedicar a la mamá, a todos los que estamos aquí, al Pedro que ha venido a verme, me está grabando. Ay, ay. A Manuel y Parmellao. Mellao, ahora sí, ahora sí. Para Felipe, para Sergio. Vamos. Ahí. Vamos, familia. Vamos. Seguimos. Vamos, mi Manuel, que decía que había enrocado y al final trae arco. Y sí, Manuel, ahí viene algo bonito. Ahí, mi Manuel. Porque no sé. Vamos a ver. Vamos a ver, familia. Ahí viene. Vamos a ver si lo vemos. Y no ha partido desenganchado, y traía peso, pero no tiraba. Ya, normal, por un plomillo, Ahí. Pues ya está. Venga, Manuel, seguimos, que cae la tarde. Parta alarma. Parta alarma. Familia, ahí está. Vamos ya con cebo maduro, que está el agua, que se está meneando. Así que, vamos a ver. Vamos para allá, voy para allá, voy para allá. Ya. Manuel trae ahí algo. Manuel. Por ahí viene, por ahí viene. Ahí, 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 ahí. Hola ahí, hermano. Hola ahí. Enhorabuena, Manuel. Muchas gracias. Hola. Está hermosa, ¿eh? Ya no me voy, bobo. Escucho. Está buena herrera. No, vea. Vamos a todos los suscriptores, todos los que estamos aquí. Hola ahí, enhorabuena. No, no, vea. Qué pedazo de herrera, hermano. Herrerilla de pañuelo. Ya no me voy. Hola, Manuel, seguimos. ¡Ah, voy para allá! Es que no me ha dado tiempo. Mira, mira qué bailo. ¡Anda! No, vea. Qué precioso. Hola ahí, mi Manolo. Mira. Enhorabuena. Se la vamos a dedicar. Venga. Al Paco, que te lo dice. Venga. Para el grupo y para todos los que estamos aquí. Hola ahí, muchas gracias. Ahí. Hola. Mira dónde viene el chamano también. Mira, mira, te digo, que vienen comiendo bien. Sí, bien, comen bien, comen bien. Pues, ya sabes, cuando hay movido. Sí.
Ya está la faena ahí. Pues ahí está. Vamos, familia, que está la actividad. Vamos. No es. Le han dado la caña, ¿no? Sí, le han dado también a la mía, pero he probado y no tienen nada. La mía es que la habías puesto en banda. Aquí tiene medio. Y le han tocado. Mira a ver. Yo la mía estaba ahí, esa, y la anda a la huerta. Que la tenía antes puesta la catalana. Da la huerta. Ya le hemos puesto los péndulos. Como hermano, hoy vamos de péndulo. De nuestro amigo Antonio Alicantino. Antonio. ¿No? Surcasting Petrel. Saludos, familia. Pues mira, a ver, Manuel. ¿Qué le tenías puesto? Mejillón. Vamos a ver, familia. Por aquí anda yo. Manuel, no trae nada. Eso lo han metido, ya ves. Manuel. Oh, mira. Manuel, ponlo otra vez, Manuel. Vamos, vamos. Estamos en uno. Uy. Ahí está. Manolo, te acaban de pegar una cacho de picar esa caña. Que se ha movido, ¿eh? Se ha movido. Manolo, ¿qué le tenías puesto? ¡Eh, toma! Ahí está, espérate. Déjala una milla más a ver si... A ver, descenso. Y que vaya trabajando. Vaya trabajando. Familia, se está empezando a mover el agua. A mañana sábado pone que sube el levante. Pues casi un metrillo de ola. Y muy bonito el levante. Vamos a ver si quiere entrar algo más o podemos enseñarlo, ¿vale? Vamos a ver si hay alguna otra picadilla. Paco, sácalo si quieres. Manolo, ahí te han tirado otra vez. Mira, a ver. Manolo, dime algo. Ahí tiene algo, Manolo. Tranquilo. Tranquilo, ¿eh? Ahí tiene algo. ¿Está soltado? Está ahí, tranquilo, Manolo. Venga. Vamos a ver qué se puede dar. Venga, claro, están las bailas comiendo. Manuel, a ver si por ahí viene. Tranquilo, la ola, tranquilo. Un choco. La vi como escupido. Ahí está, mira. Allá. Hola ahí. No, ver, Manolo, niño. Ahí, levántalo. Enhorabuena, Manolo. Pues mira, a la sardina. Mira cómo florece. Mira cómo florece. Espérate, déjale ahí un segundillo. Míralo, se ha visto ahí. Se ha visto florecer. Ahí se ha visto florecer. La vamos a dedicar a Miliki. Hola ahí, Aitor. Y a Miluki. Y a tu... Ahí, loca, chiquitillo. Familia, continuamos. Oh, la tiro y la cambio. Ahí está, familia. Mira qué bonito. Mira cómo florece. Ve. Ahí está. Familia, le están dando aquí a la caña verde.
bueno, la caña verde, el péndulo verde, al péndulo verde, ahí la han dado, vamos a ver si quisiera pegar un buen tirón. A ver si quisieran pegar un buen tirón. ¿Ves? Pero no, no engancho. La están tocando, la están tocando. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero bueno. Ahí tenemos muergo. Le hemos puesto muergo. En las dos cañas llevamos muergo, ¿vale? Ahora sí la han dado, ¿eh? Vamos a mirarlo. Familia. Venga. Vamos, Manuel. ¿Qué tenía, eh? Muergo. Vamos. Al puntero de la cisne un mueso. No me digas que está asustado. No, 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 sí. ¿Está ella? Una vainilla, ¿no? ¿Eh? Una baila, sí. Una baila. ¿Qué baila? Una baililla. Hola, familia. Como has dicho, que estaban saliendo las bailillas ahora. Y ya está. A todos vosotros, familia. Ahí está. Mamá, va por ti, cariño. Vamos al lío. Ahí va. Seguimos. Vamos. Familia, te han tirado a la del Manuel. Péndulo azul. Al suelo. Vamos a ver, Manuel. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. Es más chiquitilla, Manuel. Ahí está. Hola, ahí, otra baililla, Manuel. Hola. Ahí. Manuel, enhorabuena. Armejillo. Hola, ahí, está comiendo por todos lados. Al mejillú. Vamos nosotros. Vamos. Vamos. Venga. Familia. Como tenía hermano el móvil, la otra no me la ha grabado. Venga. Chicas. Sí. Están saliendo chiquitillas. Vamos a ver si sale alguna más grande. Ahora. Usted grande. Manuel, que se pongan grandes. ¡Vamos! ¡Familia! Mira, 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 mira. Toma, toma, toma. Sacando carrete, ¿no? Ladeado.
centella. Ah, no, está ahí, está ahí. Otra bailita. Oye, ¡vamos! Es más grande que la otra. ¡Hola ahí, familia! ¡Joder! ¡Ahí está! Están vivas, ¿eh? Ya ves. Ya está. A todos vosotros. Ahí está. ¡Mamá! ¡Va por ti! Dale. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos que estamos en hora! ¡Familia! ¿Qué pasa? ¿Sabéis qué pelo? Es que me he puesto esto aquí para alumbrar, si no, no me veis la cara. Pues bueno, parece que habíamos dicho que a lo mejor iban a entrar unas bailillas y están entrando. Vamos a ver, hemos encarnado otra vez, estamos con Muergo. Y a ver si quiere entrar alguna más. Y ya está. Estamos, por lo menos estamos algo entretenidos. Y está saliendo pescadillo. Entre todos. Y ya está. Pues bueno, familia, a ver si sale algo más y lo enseñamos. Hermano está ahí. Y se le abre la boca. Hace así, guau. Es que estamos cansadillos, ¿no, Manuel? Estamos cansadillos. ¿Eh? Que esto... ¿Qué te pasó? Ya está parado esto. Sí, ya está parado, ¿no? ¿Por qué? Ya está parado. Que ya es la hora de dormir. Oh, pues ya está. Y ahí tengo una mía, la otra y las dos de hermano, ¿eh? Y las de Hermanolo están ahí. Mira las lucecillas. Y mira Manolo. Mira, por ahí viene, mira. Míralo. Esa es la patilla por ahí. Está ahí trasteando los peces. Pues bueno, familia. Vamos a ver si sale alguna más. Se ha quitado el airecillo y la vince está de gusto. Bueno, vamos a esperar un poquillo más y a ver qué pasa. Venga. ¡Familia! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Estos son los pelos de la linterna. Buenas noches. Buenas noches. La una... La una y media de la mañana. Madre mía. ¿Cómo va a haber llegado? ¿Cómo va a haber llegado? Toda la culpa la tiene Manolo. Ese es mami la culpa, claro. ¿Qué hago? Pues bueno, pues toda la culpa la tiene hermano, ¿eh? También. ¿Y el del medio no? El del medio no. No, yo qué culpa tengo. Familia, lo dicho, pues nada, en verdad, está entretenida luego a la calle a la tarde. Ha salido algunas piezas. ¿Entretenida pues? Sí, en verdad, sí. Luego ya se ha parado y hemos dicho, vamos a recoger. Es mejor recoger ya. Sí, pues ya además ya es tarde. Pero que te estamos gustos. Sí, sí, se está muy a gusto. Hemos comido bien y hemos disfrutado tarde noche. Ya ves. Ya han venido los compañeros a visitarnos. Un abrazo y muchas gracias por venir a visitarnos. Así que familia, nos vemos en la siguiente y cuidaros. Hasta luego. Hasta luego.